Viaja a través del tiempo como energía. Muy profundo. Baja. Baja más profundo. Tres. Profundo. Muy profundo. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y dime, ¿ya estás ahí? Pura luz, es luz morada. Dicen las personas que conocen del tema que la luz morada es la luz de la transmutación. La luz de la transformación. Es una luz milenaria. Y de eso se habla en muchas culturas. Ahora fúndete con esas luces ahí. Eres energía. Igual que esas luces, eres energía. Ahora vas a visualizar tu cuerpo aquí en este sillón. Y tu espíritu sale. Ligero. Y flotando. Muy ligero y flotando. Puedes salir a través de la pared. Como energía. No hay límite. Puedes viajar a través del tiempo. No hay tiempo. Puedes ir a una época remota. Muy antigua. O puedes ir a un evento en esta vida. ¿Dónde quieres que vaya? Vamos a situarnos en un santuario. Puedes escogerlo grande, majestuoso, pequeño y sencillo. Ubícate ahí, en ese santuario. A la entrada de ese lugar hay una escalinata. Escalinata. Escalera. Escalera. Tiene un aroma ahí muy especial, entre incienso, entre aroma, aceite de ese que utilizan allá en Israel, en las antiguas iglesias, sinagogas, y en las paredes hay antorchas que le dan ese aire místico. Ahí a la entrada hay un viejo sabio. Un hombre vestido de manera diferente. Y él te espera ahí. Con una reverencia te da la bienvenida. Él se comunica por medio de tu mente. No necesita pronunciar palabras. Y te dice, te estábamos esperando. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. ¿Cómo es ese templo? Es de madera. De madera. Ajá. Sí.
como tronquitos verticales. Verticales. Ahora vas a empezar a subir esas escaleras. Adentro. Vamos adentro. Este viejo anciano, este sabio, te está mostrando el camino y con una reverencia y su mano te indica adelante. Tú con respeto entras y subes un escalón por escalón. Llegas a la parte de arriba donde terminan las escalinatas, la escalera, y hay un pasillo largo. En las paredes están las antorchas que emiten ese aroma tan especial, que hace tan característico y místico también ese lugar. Sigues avanzando y hay un pasillo largo, largo. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí. Descríbeme cómo es ese pasillo. Es con madera a los costados, como antiguo, Antiguo. tipo como biblioteca antigua. Sigue por ese pasillo amplio y grande. Hay varias puertas ahí, Jorge. Hay una que es la blanca. Esa puerta blanca representa las experiencias de esta vida. Ese le vamos a poner candado. Le vamos a poner un cerrojo de ese antiguo con un candado grande, algo oxidado por el tiempo. Y le vamos a poner algunas cadenas. Esa no la podemos abrir hoy. Y ahí está el viejo sabio acompañándote y asintiendo con la cabeza, diciéndote, adelante, continúa. Hay varias puertas de diferentes colores. Todas y cada una de esas puertas representan tus vidas anteriores. Con agradecimiento en tu corazón por la oportunidad que te da el universo, vas a pararte allí y vas a ver que alguna de esas puertas se ilumina. Puede ser la verde, tal vez la azul o esa café. El azul. Bien. Ahora volteas a ver al sabio y él te dice con la cabeza así. Adelante y una pequeña y leve sonrisa. Ahora dirígete hacia esa puerta y ábrela. Puedes entrar. Y dime, ¿qué hay detrás de esa puerta? Está otra vez la luz morada. Transmutación, eso está bien. Lo estás haciendo. Puedes ver un campo grande, grande. A lo lejos, tal vez unos árboles o una pequeña casa. Y después el paisaje poco a poco se transforma. Algunas personas ven algo de neblina y poco a poco se disipa.
Puedes flotar o puedes caminar. Ahora permite que empiecen a llegar los sonidos a ti. ¿Qué sonidos llegan ahí? Grillos. Grillos, muy bien. Ahora siente el ambiente. Si está fresco, si está frío, templado. Está agradable. Bien. Ahora siente tus pies ahí. Y dime, ¿estás pisando tierra, pasto? Es piedra, camino de piedras. Un camino de piedras. Empedrado. Ajá. Excelente, muy bien. Ahora sube un poco más y empieza a observar y a sentir tu ropa. ¿Cómo vas vestido ahí? Del sombrerito de copa. Un traje y sombrerito de copa. Como saco largo. Un saco largo, bien. Y dime qué año llega ahí a tu mente. El primero que llegue. 1400. 1400 y pico, bien. Y mientras tu mente externa sigue haciendo eso que está haciendo, está bien. Tú siéntete realmente curioso de ver hasta dónde te lleva tu mente interna. Y ahora sigue por ese camino. Y dime, ¿hueles bien? ¿Te gusta tu aroma? ¿Tu ropa? Sí, me gusta. ¿Te ves guapo ahí? No me veo. No, tengo. Observa desde arriba. Recuerda que eres energía. Te puedes ver de atrás, de arriba, de enfrente. No hay imposibles. Parece que sí. Bien. Ahora fluye. Y llénate de ese tiempo, de sus aromas, de sus ruidos. Métete en eso. Carruajes. Carruajes, bien. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Llegó Víctor. Víctor, bien. Víctor, ¿de qué nacionalidad eres ahí? ¿Y qué año es? ¿Me lo repites? 1500, no sé. Está bien. Ahora revisa, ¿ahí eres rico?
¿Tienes familia, esposa? Estaba en la calle caminando. Soy bigotón, ¿verdad? Soy bigotón. ¿Y a qué te dedicas? Así como llegue, está bien. Pues, no sé, parece dinero de la familia. Yo creo que no saben. ¿Vienes de una familia rica de abolengo? Supongo. Bien. Sigue ahí. Utiliza todos tus sentidos. Audízalos. Todo es posible. Los límites se van. Recorre ese espacio ahí donde estás. Percátate de todos los detalles. Lo estás haciendo muy bien. Y ahora cuéntame, ¿qué hay ahí? Está como una plaza. Está dando de comer a los pájaros. Es de día. Está, no, ya es como en la tarde. En la Está tarde. oscureciendo. Y dime, después de estar en la plaza, ahí dándole de comer a las aves, ¿hacia dónde te diriges? Creo que solo salí a caminar. Salí a caminar. ¿Hay alguien en casa que te espera? ¿Y quién te espera ahí? Mi esposa. ¿Tienes hijos? Un hijo. Un bebé. Bien. Y dime, ¿tu esposa te ama? Al parecer sí, parece que sí. ¿Y tú la amas ahí? Sí. Bien. Y dime, ¿tu casa es grande o pequeña? Es grande. Es un portón grande de fierro. Una entrada grande para que entren los, ¿cómo se llaman? Los caballos con Los los carruajes. carruajes. Bien. Ahora, Víctor, adelántate en esa vida, solo un poco. Adelántate, vamos a ver qué sucede. Busca un evento importante ahí. O no, puedes adelantar la película tranquilamente, ponerle stop o regresarla. Adelántate un poco ahí. Busca un evento importante. Uno, dos, tres. Ya estás ahí.
Cuéntame qué está sucediendo. Estoy solo arriba. Siento solo. Me siento solo. Con dinero y solo. Con dinero y solo. Y veo las personas abajo, muy pobres y felices. Personas muy pobres y felices. Y cuando dices arriba, ¿te refieres a que estás en una torre o algo así? Yo creo que está en mi casa, pero como en un piso arriba, donde todos nos. Bien. Y dime por qué te sientes solo ahí. Parece que no soy feliz. No soy feliz. Y esa gente de allá abajo sonríe. Sí, juegan los niños. ¿Cómo Sí. visten ellos, los pobres? Descalzos. Pantaloncitos de tela. Sucios, rotos. Sucios y rotos. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí, Víctor? 37. 37 años. Adelántate un poco más en esa vida. Busca un momento importante. Algo que te hubiera afectado o marcado ahí. Uno, adelántate un poco. Dos, tres. Ya estás ahí. Y ahora cuéntame qué está sucediendo. Estoy oyendo música clásica, de piano. Música de piano. La disfruto, aunque sea triste. Ahí te sientes triste. Por la música. La música es melancólica Sí. y aún así la disfrutas. Bien. Y dime, ¿allí hay alguien contigo? No. Estás en un salón. ¿Y cómo son los muebles ahí? De madera, De madera. como tipo así, como de Luis XV, así como. Tipo Luis XV. Y dime, ¿tú ahí eres feliz? ¿O te sigues sintiendo solo? Me siento solo. Me siento solo. ¿Y qué pasó con tu hijito?
familia, con mi esposa, tal vez no están, o sea. Víctor, ahí tú tienes empleados, Sí. servidumbre. Sí. ¿Y cómo los tratas? ¿Bien o mal? Bien. Adelántate un poco más en esa vida y busca un momento que te haya impactado ahí. Lo estás haciendo muy bien. Uno, adelanta esa película. Dos, y cuéntame, ¿qué sucede ahí? Estoy en la ópera, teatro con mi esposa y otras personas. Estoy en el arriba, en las en la parte de arriba del teatro, al lado. Revisa, mira los ojos de tu esposa ahí y dime si están presentes en la vida actual de Jorge. Bien. Está bien. Y dime, ¿estás disfrutando ahí la ópera? Sí. Y dime, ¿cómo sientes que es ahí tu vida? Me gusta, pero me preocupa la gente. Hay mucha gente pobre. Mucha gente pobre. Muy pocos con dinero. Adelántate un poco más. Busca una edad donde ya eres mayor. Adelántate ahí. Uno. Donde ya eres mayor. Dos. Cuéntame qué sucede. Estoy fumando una pipa y viendo el lago. Fumo una pipa y veo el lago. ¿Y cuántos años tienes ahí? Como 63. 63 años.
Es un lugar hermoso. Sí, es un lugar hermoso y tranquilo. ¿Y ese lago está cerca de casa? Correcto. Y dime, Víctor, ¿tu salud ahí es buena? Parece que sí. ¿Hay algo más de esa escena que me quieras platicar? Estoy solo otra vez. No me siento mal, estoy disfrutando el día. Bien, ahora ve al final de esa vida, al final, donde muere tu cuerpo. Y cuéntame, ¿ya estás ahí? Cama. Estoy en la cama. Sí, hay gente, todos alrededor de la cama. Los sirvientes. Sí, correcto. La familia La también. familia, sí. ¿Quién es de tu familia? Esposa, mi hijo. No sé, hay otros. No, no sé quiénes son. Y de me estás muriendo ahí. Sí. ¿Estás enfermo? Yo creo que estoy enfermo. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? ¿39? No, no sé. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Y a dónde vas? ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Está en la luz otra vez y igual otra vez está morada con amarillo y negro. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Víctor, si el universo lo autoriza, revisa esa vida. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí?
sentía mal, que, no sé, como que las diferencias de... No me gustaba la diferencia De de clases. clases. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje quieres darle a Jorge en esta vida actual, tu misma esencia? Un abrazo. ¿Qué le quieres decir? Disfrute la música. Que disfrute la música. Víctor, aprendiste bien en esa vida sobre de que no te gustaban las clases sociales, la diferencia, o te faltó. Aprendí, no me gustaba, pero no supe qué hacer. Ahora dime, ¿qué mensaje le quieres mandar desde esa dimensión de luz a Jorge? Es tu misma esencia hoy en esta vida, en esta actualidad. Para ayudar a los demás, tiene que estar bien uno primero. Para ayudar a los demás, tiene que estar uno bien primero. En todos los sentidos. Bueno, Víctor, si no tienes otro mensaje más que darle a Jorge, yo me despido de ti. Que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Gracias. Igual, igual. Sigue tu proceso ahí en la luz. Jorge, ya puedes agradecerle a Víctor la oportunidad, el mensaje, el aprendizaje de esa vida.
Gracias, Víctor. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Solo le digo a Víctor que gracias por hacer conciencia de eso. Quisiera tener más conciencia. Ahora pon mucho amor ahí en tu corazón y agradecimiento. Mucho agradecimiento. Gratitud al universo. Y pídele a tu ser de luz que se haga presente, que necesitamos de su asistencia, si el universo lo permite que así sea. Luz amarilla. Pregúntale a esa luz amarilla quién es o qué es. ¿Te transmite alguna emoción, algo a esa luz? Así como yo te transmito algo con mi presencia, percibe esa luz. Pregúntale quién es. Tu corazón no te engaña. Recuerda que la comunicación es telepática. Tal vez una luz morada y como que se mete en mi corazón. ¿Te gusta eso? Sí. Pero no siento comunicación. Está bien. ¿Qué te transmite esa luz? Estar seguridad. Excelente. Permite que se llene ese espacio con el bienestar y la seguridad. Y permite que entre el amor en tu corazón. El amor hace la diferencia. El amor sana, aclara ideas, potencializa capacidades, nos acerca a la espiritualidad del ser humano, nos acerca a los maestros y a los guías. Pon mucho amor ahí. Y pon ahí la imagen de tu familia, para que crezca más ese amor. Pon a tu hermanita, a tu bebé, a la familia. Pon a mamá, llénala de bendición, de fortaleza. Y permite que esa emoción de amor te envuelva, te embargue.
dime, ¿hay algo de ahí que me quieras contar? Sí, siento como, no sé si son seres de luces o algo, o energía que está entrando por los dos lados, como hacia mi corazón. Percibe esa vibración, esa energía. ¿Te produce bienestar? Ahora vamos a visualizar un tubo de luz que entra por aquí y va atravesando tus chakras. El de la frente, el de la garganta. Ese tubo de luz te alinea en el amor, el equilibrio, el chakra del abdomen. Permite que ese tubo de luz te alinee. A la altura de los genitales también está el chakra base. Permite que pase por ahí ese tubo de luz. Ahora sale con fuerza ese tubo de luz y entra en la tierra, en la Pachamama. Y ahora nútrete. Eres energía. Y permite que tu ser de luz esté ahí presente contigo. No tiene cuerdas vocales y ni las necesita tener. Solo siente. ¿Cómo te sientes ahí? Me siento muy bien. Tengo que llenarme de amor para poder ayudar a los demás. Justo así es. Llénate de mucho amor. Positivismo, alegría, sencillez. Abundancia, caridad. Y cada vez que necesites equilibrar tus energías y nutrir tu espíritu, haces lo mismo que hoy. Siente bien, ¿cierto? Sí, es parte de la música o yo lo estoy oyendo. Fue como una. Ay. Es parte de la música. Ahora vibra con ella. Conéctate con el universo, eres energía. Y agradece al Padre la oportunidad que te da.
vamos a regresar. Guarda todas esas capacidades en tu corazón, son tuyas. Por derecho propio te corresponde. Ahora te desconectas de ese tubo de luz, siempre equilibrado, en perfecta armonía. Y ahora permites que tu espíritu regrese. Sí. Al aquí, a la ahora, a tu cuerpo. Sintiéndote feliz, agradecido. Transmitiendo ese amor que hoy recibiste en tu corazón y en tu cuerpo, físico y etéreo. Y ahora permite que llegue un mensaje a tu cabeza. Uno, un mensaje, dos, tres. Lo primero que llegue. Sí, el mensaje es de que ya lo sabemos todos, somos hijos de Dios. Tenemos todo. Solo tenemos que vibrar. Vibrar alto en su amor. Hermoso, ¿cierto? Sí. Cada vez que necesites equilibrar tus energías, ya sabes cómo hacerlo. Y ahora con todo ese agradecimiento ahí en tu corazón, y ya de regreso aquí en tu cuerpo, a la hora. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando. A tu mente consciente, la que lo cuestiona todo. La que debe tomar el control, eso está bien. Donde le agradecemos a tu espíritu lo que hizo hoy por ti. El aprendizaje. Cuando llegues a casa dormirás bien profundo. Y te sorprenderás gratamente de todo lo que puede hacer tu mente interna por ti. Uno, estamos regresando al aquí, a la ahora, a este lugar en donde estamos. Dos, te sientes ligero, ligero. La pesadez de tu cuerpo y de tus brazos se va. Fuera, ya no la necesitas. Ahora te sientes ligero como flotando. Muy tranquilo, pero sobre todo feliz. Tres, seguimos regresando. Y la felicidad y el amor envuelven tu cuerpo completo. Cada célula. Cada nervio, cada músculo. Cada hueso. Tres, seguimos regresando y te sientes mejor, cada vez mejor, feliz. Cuatro, estamos regresando. Cinco. Después de varias respiraciones profundas, puedes abrir tus ojos, que ya terminamos. Estaba bien relajado. ¿Mande? ¿Cómo estás? Bien. No sé por qué se me salieron las lágrimas, pero... No.
Está muy bien, muy bien. Pero no es para menos, ¿no? Bonito, ¿cierto? Sí, cómo no. Una buena experiencia, Jorge. Una buena experiencia, ¿no? Sí, o sea, se siente, o sea, wow, algo, sí, muy bonito. Algo que es difícil de explicar. Es difícil porque se siente solamente. Por eso no hay palabras, porque no hay forma de explicarlo. Ah, se sentía el calor, se sentía el amor, así La energía bonita, ¿no? En la. todo Ah, tu cuerpo. sí. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Sí, claro, pues casi ni dije nada. Estaba acá, no. Lo hiciste muy bien, claro que sí. ¿Qué fecha es hoy? Ahora es 14. 14 de agosto del 2015. ¿Cómo cuánto tiempo crees que estuviste ahí? Como unos 35 minutos. Poco más de una hora. Poco más de una hora, ¿en serio? Muy Wow. bien.